Bienvenidos chicos a la segunda clase de nutrición. Hoy estaremos abarcando acerca de lo que es la alimentación y obviamente la nutrición. Y estaremos viendo los regímenes alimentarios, algo acerca de lo que es la historia de lo que había pasado anteriormente a las civilizaciones y que aunque seamos una especie relativamente civilizada, hay personas que todavía conservan estas ideologías antepasadas, como por ejemplo personas que viven en comunidades, como por ejemplo aquí en Nicaragua, la parte de los chorotegas, o personas que también están, que son indígenas, como por ejemplo los mayas, que todavía conservan toda esta parte de la teoría no evolutiva que se dio en estas personas y que ellos tienden a curarse o sanarse con la naturaleza, prácticamente con todo lo que tiene que ver con las plantas y con productos animales, además de minerales que ellos tienen a sus alrededores o que viven en su biodiversidad. Tenemos principalmente lo que es la historia, que decía de que el hombre realmente era un ser omnívoro, o sea, de que se alimentaba de lo que es las plantas y que también se alimentaba de lo que era la parte animal, pero como relativamente se volvió endomada cuando se le terminaba la comida y no tenían una cultura que decía que tenían que cultivar para seguir reproduciendo y que no quedaran sin alimento, entonces tendió a ser carnívoro. ¿Por qué? Porque lo que se le pasaba por enfrente, él lo cazaba y él lo comía. Y que además de esto, cuando tuvimos una evolución, una especie evolutiva, esta parte de cazar a los animales, ellos lo utilizaban con su propio cuerpo. O sea, ellos, como por decir así, se lanzaban a cazar su presa. Pero cuando fueron evolucionando ya comenzaron a utilizar lanzas o cuchillos para poder aligerársele todo esto del proceso de la caza. También tenemos que eran lo mismo los recolectores nómadas, que cuando se le terminaba la comida en un punto, ellos seguían caminando y llegaban a otro punto donde ya había comida. Entonces ellos devastaban toda esa zona. Agarraban, recolectaban todo lo que había en esa zona para el alimento y cuando se lo terminaban otra vez sucesivamente, ellos migraban a donde había comida, a donde iban encontrando que podían algo de comer, que podían tener algo de comer. Después de esto, cuando nosotros tuvimos una evolución, nos volvimos más sedentarios porque comenzamos a ejercer lo que era la parte de la ganadería y la agricultura. Ya cuando se nos inculcó la parte de que si no agarras una planta y la cultivas en vez de comértela, entonces cuando se termine el alimento no vas a tener que comer después, y que agarraban los animales o comenzaban a criar a los animales para que esto les diera más adelante lo que era la leche, el queso, que antes no se conocía como queso, que ellos no ingerían el queso como tal, y que también criaran lo que eran animales conservadores o de patio, como lo conocemos nosotros que son las gallinas, que ellos les producía el huevo para poder seguir meramente no industrializándose, pero sí avanzando en lo que es la teoría evolutiva. Después de esta parte se dio lo que es la monogamia en los cultivos, o sea, de que solo una parte de, por ejemplo, del grupo de personas que se había establecido en un lugar, entonces de ese mismo grupo eran pocas prácticamente las personas que ejercían la parte de la cultivación o de sembrar estas plantas. Después de esto, cuando nosotros fuimos avanzando en lo que eran las civilizaciones, llegó lo que era el régimen alimenticio egipcio, en donde ellos decían de que podíamos ejercer lo que era una cultura omnívora, o sea, que cultivábamos además la tierra, teníamos ganado, teníamos lo que era la parte de la agricultura, pero que sin embargo nosotros seguíamos alimentando
alimentándonos de lo que era no solamente carne, sino también de plantas. Y que decían que en Egipto, para la carne, o en los romanos también, que la carne era solo para las personas del ejército, o sea, los hombres que iban a pelear en la guerra. Ellos eran los que tenían el derecho y el deber de comer carne. ¿Por qué? Para las mismas proteínas, para tener más fuerza, porque ellos necesitaban tener un metabolismo más rápido que una persona que se quedaba en casa cocinando. Después de esto llegamos a Grecia, donde decían que la carne para ellos era despreciable. ¿Por qué? Porque incluía la matanza de algún animal de forma agresiva. Porque ellos, como no conocían cómo se debía hacer matar al animal, entonces ellos no sabían prácticamente cómo hacerlo. Entonces, para la Grecia antigua era prácticamente indudable para ellos no matar a un animal, que ellos decían de que eso era una práctica indeseable, que no la podían hacer porque era dañar lo que la naturaleza les había dado. Después, los romanos, que decían que la carne tenía un papel mucho más importante en la civilización, porque era una tradición itálica de la cría de chanchos que heredaban, o que era heredada para los etruscos, o sea, las personas que iban a la guerra o que servían por un bien común. En Edad Media, ya como teníamos lo de la parte de la civilización de la leche por el ganado, de que solo no agarramos la vaca solo para solamente comer lo que era la parte de la carne, sino que también ella la hacíamos que se reproduciera, como por ejemplo, no sé si ustedes han visto de que la vaca solo produce leche cuando el ternero está prácticamente llorando, por decir así. Entonces ella es donde comienza a soltar la leche. Eso pasa totalmente igual en el ser humano. Si yo tengo un hijo y mi hijo está llorando, yo estoy produciendo leche y esa leche se me va a salir. Entonces esto es lo que pasa con las vacas. Ellos comenzaron a industrializar todo, era lo que la leche para hacer la mantequilla. No solamente tomarse la leche en sí, sino que también utilizar lo que era la parte de la mantequilla. Y que por otro lado también estaba lo que era hacer el vino y el aceite. O sea que utilizaban todo lo que eran las aceitunas y todas estas cosas para hacer el aceite, o la uva para hacer el vino. Y que esto era prácticamente para unas personas de alto rango. Y en la Baja Edad Media, cuando ya pasamos toda esta parte de la civilización de la leche a mantequilla, se comenzó a hacer lo que eran los terratenientes, que ellos eran las personas dueñas de unas parcelas donde se practicaba la agricultura, y de que ellos eran capaces de decir que si una india estaba trabajando en esa misma parcela que estaba cultivando, entonces esa india le pertenecía a él y que él se podía servir de esa persona, por decirlo así. Y que además, que lo que ella produjera iba a ser de él, y que él iba a decidir si podía dárselo o solo era una parte de la que se podía hacer. Lo que tenemos comúnmente, o lo que conocemos como régimen alimentario, por una parte es igual a la dieta, pero por otra muy distinta no. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a hacer una dieta que sea relativamente agresiva para nuestro organismo y no estamos acostumbrados a hacer estos mismos regímenes dietarios, entonces lo que nos va a causar indirectamente es una enfermedad. Entonces, un régimen alimentario, en palabras sencillas, es todo lo que nosotros nos acostumbramos a comer, que no siempre tiene que ser, como por ejemplo, verduras, carne, lo que es la parte de legumbre, lo que es la parte de carbohidratos, etcétera, sino que nosotros tenemos que dividirlo. No solo es que vamos a comer carnes y carbohidratos como hacemos el bonica, sino de que tenemos que dividir toda esta parte del régimen alimenticio o alimentario para que nosotros podamos tener una estabilidad, además de económica, tenerla en el organismo, y que no seamos personas a la larga sedentarios, o que tengamos problemas multisistémicos como la hipertensión o la diabetes por consumir comida que, aunque sean ricas si ustedes quieren, o que sea apetecible,
o que te diga, ay, se me exprimió la glándula parótida por ver una hamburguesa, qué sé yo, que no sea de esta manera, porque a la larga toda esta comida con tanta grasa, tantas grasas monoinsaturadas, que nos van a causar alguna enfermedad, más adelante nos hagan un daño colateral, por así decirlo. El régimen alimentario se dice que es el conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren formando hábitos o comportamientos nutricionales de los seres humanos y forma parte de su estilo de vida. Después dice que la dieta del ser humano, como el glose general de la alimentación humana, la dieta tiene diferentes factores como son los sociales, económicos, personales y culturales. O sea, de que si dentro de mi árbol familiar, por ejemplo, tengo de que en diciembre, por así comenzar, en diciembre ustedes saben de que se ingiere la comida más grasosa, porque es la más degustable, etcétera, porque es la más rica. Por X y motivo, si mi familia está acostumbrada a que se hagan un sinnúmero de comida el 24 y el 31, entonces de que yo tengo que seguir con ese régimen y que me la tengo que pasar comiendo toda la última semana de diciembre, o que si dentro de mis ámbitos sociales, si yo soy de una estatura baja económica, y que también estoy, según la sociedad, en el último escalón, yo sé que no voy a comer como una persona que sí vive acomodada, o que no voy a ingerir los alimentos indicados para que tenga una buena salud. También que en ocasiones se confunde dieta exclusivamente con régimen, especialmente para bajar de peso o para tratar ciertas enfermedades, y que en este caso es sino una modificación personal del hábito de alimentación, es decir, una modificación de la dieta. Yo tengo personalmente un contexto en que si haces dieta, tienes que buscar cómo también hacer ejercicio, porque no solamente vas a hacer dieta siendo una persona gordita y obviamente sabes de que todo lo que estás perdiendo en grasa está quedando ahí, o sea, en la piel, y la piel como está distendida va a quedar creciendo. O sea, tienes que buscar cómo hacer ejercicio para poder solidificarte indirectamente, y que además de esto no solo te vas a servir de dietas, o sea, dieta no confundamos de que es un régimen militar que vamos a seguir, de que tenemos que practicar esa misma dieta porque tengo que necesariamente bajar de peso, y porque voy a dejar de comer, si antes comía arroz, carne, plátano, entonces ahora voy a quitarme la parte del arroz y solo voy a comer una pequeña porción de carne y un pedacito de lo que es el plátano. No, o sea, vas a ir graduando de lo que es la parte de la costumbre alimentaria de más a menos. Y lo que incluye una dieta normal, o lo que se dice que es una dieta de mantenimiento, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es todo a base de sí, que lleve carne, pero que esta carne no sea muy grasosa, o tampoco que sea muy cocida, pues, pero de que indirectamente nos sirva, que también se pese a la persona una vez a la semana para ver si está dentro de su rango normal, o que si subiste de peso, que si bajaste de peso. Siempre hay que controlar los extremos, ¿no es cierto? Si una persona está extremadamente delgada, nos puede producir una anemia porque no tiene todos los componentes necesarios en su organismo para poder subsistir. O si una persona está extremadamente obesa, también tiene que controlarse, porque esto le va a causar alguna isquemia, en el peor de los casos alguna isquemia, y esto puede morir por una causa de infarto, por ejemplo. Dosifica las extras, o sea, todos los antojitos que nosotros tengamos acerca de pasteles, dulces, chocolates, etcétera. Hacer ejercicio regularmente, nosotros no podemos volvernos sedentarios, porque si tenemos una dieta, o sea, somos una persona relativamente delgada y comes normal, no comes tan grasoso y todo, pero por estar solamente sentado y ni siquiera caminar, decir que ay, pero si yo camino todos los días en mi trabajo, no, yo no estaba haciendo ejercicio. Eso no es ningún ejercicio.
Lo que único que vas a causar, aunque te alimentes bien, es que tengas problemas circulatorios, porque no ejerces todos los músculos de las pantorrillas, de las piernas, que es donde estos se atrofian para dar paso o dar lugar a lo que es una insuficiencia venosa. Y compensar los excesos. Nosotros conocemos normalmente que el ser humano se debe alimentar 6 veces al día, porque para evitar los excesos, o sea, como en la mañana al levantarme, después entre las 10 y las entre las 9 y media, 10, 10 y media de la mañana yo puedo comer alguna fruta, qué sé yo, un pedazo de papaya, una manzana. A las 12 mi almuerzo normal, después hago 2 entrecomidas, puede ser a las 3 de la tarde y luego a las 5 y a ceno, o solo hacer 5 estaciones de comida. ¿Para qué? Para que mi organismo no me esté pidiendo agresivamente o demasiado en el almuerzo. O que algunas personas comunes de que no como todo el día, pero llego a mi casa, llego a la cena y me sirvo como rey. Entonces esto es lo que engorda. Lo que prácticamente no es que la cena nos engorde, sino es que si nosotros comemos demasiado, no estamos en movimiento, nosotros nos vamos a acostar, porque lo que hace la comida, como tenemos pesado el organismo, el estómago está trabajando, entonces inducimos a estar cansados. Nosotros nos vamos a acostar y el estómago tiene que trabajar mucho más de lo que trabaja normalmente cuando nosotros andamos en movimiento, cuando lo cargamos o lo excedemos de alimento. La parte de la dietética es la ciencia que estudia la forma y el arte de combinar los alimentos con el fin de lograr un modo y estilo de alimentación adecuados en función de las necesidades. ¿Cuáles son estas 3 necesidades? Psicológica, porque si yo sé que tengo hambre y hambre y hambre, nunca me voy a llenar. La parte fisiológica, que es cuando todo esto pasa a través del estómago, a los intestinos para absorberse y agarrar todo lo que son los nutrientes y que me va a servir en el organismo, valga la redundancia, para nutrirme. Y la parte sociocultural de cada persona. Entre los precursores de la ciencia podemos tener o podemos afirmar de que fue Hipócrates el que nos dijo de que el alimento es nuestra medicina y que con eso nosotros nos conservamos, y que él fue el que dio a la larga la parte de la teoría humoral o la teoría de los 5 elementos, y que acerca esta clasificación porque nosotros pudimos dar paso a lo que era si una persona cómo se comportaba por X o Y motivo y qué enfermedad podía tener esta persona. En este diagrama tenemos todo lo que Hipócrates expuso en su tratado, y cada una del tipo de persona o el tipo de comportamiento que puede tener esta persona, como por ejemplo las personas melancólicas, que son volubles, ansiosas, son rígidos, son sombríos, son pesimistas, personas tranquilas a veces, o personas reservadas o insociables. También que la persona colérica es agresivo, es excitable, es influenciable, bastante impulsivo. Las personas sanguíneas, que son personas amigables, son personas receptivas, que como por ejemplo podemos decir, ay, que esa persona es relajada, es amor y paz, pero que obviamente nos puede causar una enfermedad si nosotros no tenemos un comportamiento estable en la sociedad. Y que una persona flemática es una persona pasiva, es una persona pensativa, controlada, es una persona calmada, etc. Y eso es todo, chicos, por hoy. Estudien todo lo que es la parte del folleto, algunas palabras como terminología, vayan estudiándolas para que nosotros no tengamos problemas más adelante con lo que es el lenguaje que tal vez utilicen y no sepamos qué es lo que es. También para cualquier duda o para cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estoy...